Vamos en clásica, donde todas las semanas os damos un repaso, un recuerdo, una información de todo lo que ocurre en nuestro Festival Internacional de Música y Danza. Todo eso lo hacemos desde aquí, desde tu casa, 10 Televisión. aquí otra vez con vosotros Antonio segundo fin de día semana. segundo fin de semana segunda parte también muy apretado de programación y muy interesante esta, esta semana va a ser más a, otro, a otro tipo de de otros a mm. otros tipos de compositores aunque también Tendrá, ...tendrá su momento Falla porque no puede faltar... ...no puede faltar, pero claro... ...esto es muy rico, esto es muy grande, muy extenso... ...y hay que buscar y sembrar y recoger en otros sitios. Sí, sí, se hace un pequeño paréntesis... ...al que podemos buscarle la relación... ...en algún momento con Manuel de Falla... ...pero en fin, un pequeño paréntesis... ...que terminará el domingo en el que sí hay un concierto... ...en el que podremos escuchar obras... Eh, ...muy interesantes del gran compositor... ...que conmemoramos este año. Pues, y nos trasladamos también... De sitio. Vamos a la SAFA. Sí, por lo visto, no por nuevo. razones técnicas, sí. eh, bueno. el, el auditorio para las dos orquestas que hay este fin de semana puede ser el de la SAFA y, como tú muy bien dices, es un sitio también muy válido para los conciertos ya se han celebrado hace tiempo pero ya se han celebrado varias veces allí conciertos yo recuerdo hace muchos años una orquesta china que vino con un montón de como no podía ser de otra manera no de con china. un montón de instrumentistas no <laughs> sí, y sí. es tremendo yo no he visto una orquesta más nutrida en toda mi vida no y no había dónde meterlos, y los metimos allí, y allí estuvieron holgadamente dispuestos y se escuchó el concierto estupendamente. O sea, la, la, la sala de SAFA, aunque no es el auditorio perfecto, pero es un sitio muy adecuado y en el que se puede disfrutar perfectamente de la música, lo mismo que eh, nos ocurre en el Hospital de Santiago. Orquesta Sinfónica Odense de Dinamarca, uh -huh. Alexander Bedernikov, y con el violinista Teddy Pavabrami, Stravinsky, Lalo Sibelius, Lalo. Eh, Eduardo Lalo es un compositor que ya hemos escuchado, o sea, esta obra que vamos a escuchar ya la hemos escuchado no sé si alguna o algunas veces aquí en el festival, sí. es muy famosa, es la Sinfonía Española para Violín y Orquesta, una especie de eh, concierto para violín y orquesta con temas español, más o menos españolizados, he eh, sabido lo que le gustaba a los franceses de siempre, la, eh, lo, el clima español... ¿no? Siempre le ha parecido una cosa interesante y este hombre pues, compuso una sinfonía con tema, con tema de nuestra tierra. ...luego la, el concierto se abre con una suite... ...del ballet Apolo y la Musa de Stravinsky... ...que es un compositor muy relacionado con Manuel de Falla... ...por eso digo que el paréntesis no es total y absoluto... ...pero en fin, mmm, si sí lo es... ¿no? Eh, ...podremos escuchar uh, un, obra de, una obra muy interesante de, de Stravinsky... ...que nos recordará la obra más adelantada... ...del, del compositor gaditano que tanto, del que tanto estamos hablando... ...Stravinsky es otro de los grandes genios del siglo XX... Y esta obra es una clara muestra de, de su quehacer. La música moderna empieza con Debussy, pero toma cuerpo con compositores como Stravinsky, como Manuel de Falla, en su faceta más, más avanzada. ...además más de Stravinsky está esta escribió ya al final. Sí, sí, una obra ya muy, de la, muy elaborada de, de Manuel de Falla y eh, en la que podremos eh, calibrar, escuchar eh, su quehacer y cómo es realmente el, a cualquiera que le interese este asunto la puerta a los grandes compositores ya modernos que en, eh, hubo en el siglo XX y de ahí parlante. ¿Ya? Y tierra con Sibelio. Y con Sibelio, un compositor muy poco transitado en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro festival, la Sinfonía número uno, eh, obra muy interesante. Sibelio es un compositor al que clamamos, clamamos que se interprete más en nuestra tierra, porque es un compositor enormemente bello. Es una vista de, de, la, de, de su patria, Finlandia. Eh, nos la trae, parece como si cuando se escuchan sus obras le estuviera uno viendo, esos hielos, esa soledad, esa bruma, um, vienen siempre reflejadas en la música de, del gran compositor Jan Sibelius... Me parece un acierto enorme el poderlo traer en... El festival, y deseamos que en festivales posteriores venga con más frecuencia de la que habitualmente ha venido aquí a nuestra ciudad. Sí, este hombre escribió siete sinfonías. Siete, Vamos a escuchar la primera, pero. Y la primera, que... la primera, creo recordar que se estrenó y a los dos años la revisó. Sí, vamos que casi todos También. los compositores son muy dados a revisar la obra. El mismo Stravinsky, boh, la se, la... siempre se pasaba la vida re, eh, revisando. En el caso de Stravinsky dicen que era para que los royalty no se le pasaran de fecha. Ah, es decir, ah, que el, ah, cuando pasaban los años que desde que componía una obra y dejaban de tener derechos sobre ella, cuánto pues entonces le tocaba cuatro o cinco notas a los instrumentos y decía bien, nueva claro. versión y ya tenía otro montón de años por delante ya, ya, ya. para ir cobrando derechos que de lo que se trataba, ¿no? Claro, tenía que vivir. En fin, tenés no tenés. creemos que sea el caso de no. De, ...de Sibelius que quizás pues no la algo quiso que, arreglar... Eh, ...algo que no le gustó motivo. o la enriqueció... ...efectivamente. Viernes... Otra orquesta, la del siglo XVIII, seguimos en el mismo espacio escénico. Seguimos mm. en Safa por el un, tema del fin de semana. Un concierto interesantísimo con una orquesta famosísima, la orquesta del. De las mejores XVIII, que pueda haber hoy en día. Orquesta of the Eighteenth Century, sí. que, que le llaman, que como se, se llama en inglés. Y eh, orquesta del siglo XVIII, vamos hablando ya en castellano, que es como tenemos que hacer todas estas cosas. Y eh, debiera de venir de la mano de su director, el. ...muy célebre, eh, Frank Brüggen... ...un director alemán que la ha llevado por todo el mundo... ...un director de enorme prestigio... ...pero... Ya, ya lo hemos um, visto, nueva ...aquí a Úbeda ha venido... No, 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 no. La, ...incluso los amigos de la música uh -huh. hemos hecho... esto excursiones a Granada... ...para verlo también tocar en algún momento... ...en fin, es un compositor muy conocido en España... ...y bueno, por supuesto, de fama absolutamente mundial... ...un primera fila, quiero decir... Y que parece ser que anda un poco regular de salud y mmm, tememos que quizás no pueda venir. Pero mmm, ya nos han dicho que lo secundará un director de su misma categoría y que en cualquier caso es la orquesta suya que tocará según sus cánones claro. y que nos deparará un, el mismo programa. ¿no? Y mmm, casi casi como si él estuviera haciéndolo, porque es una orquesta que lleva tocando muchísimo tiempo con él y eh, no creemos que la falta de su persona, mmm, quizás de su personalidad sí, porque tiene el aura de los grandes directores pero mmm, la falta de su persona no va a ser en menoscabo ninguno de la calidad del Además, concierto. Además muy peculiar y particular dirigiendo. Sí, dirigiendo pues no, sab, no Sabatuta, aunque tampoco el del compositor del otro día de que escuchamos en El Amor Rujo tampoco tampoco, tampoco, tampoco la utilizaba, pero en fin que mmm, su, su la estatura de Brueghel totalmente desgarbada, de un hombre de un metro noventa, súper delgado sí. con unas manos tremendamente Grande, ¿no? pues le da un aspecto muy, muy particular a, a su forma de dirigir y a su persona. Pero en fin, eh, ...su música, su forma de interpretar, su sonido... ...seguro que estará presente porque la orquesta es la misma... ...y son su, sus músicos que están acostumbrados... ...a extraer el sonido que él quiere siempre... ...sea quien sea que lo dirige. Haydn, con Arias y una mezzo-soprano... Sí, ...y Beethoven. Un con, bueno, el concierto es interesantísimo. interesantísimo... ...primero, la orquesta tiene una particularidad... ...que la decimos aquí por si alguien no lo sabe... ...es una, una orquesta que interpreta con instrumentos originales... ...de la época de las obras que, que toca... Es decir, que van a interpretar Haydn, van a interpretar Beethoven con instrumentos de la época de Haydn y de Beethoven, no, principios de 1800. Es decir, vamos a ver eh, flauta de madera, vamos a ver eh, todo tipo de, de, de instrumentos de fagotes de aquel, de, con, no con los, mode, con los mecanismos modernos actuales, Exacto. sino con otros más complejos de interpretar. Seguramente haya trompetas que no tengan válvula, mil detalles. Sí. Y luego la articulación, la forma de tocar, también con arreglo a aquel tiempo que no es lo mismo que lo que tenemos por costumbre escuchar cuando oímos estas sinfonías interpretadas por Karajan en discos o por compositores de aquel tiempo, de ese tiempo o de ahora, que utilizan los violines con mucho vibrato. No, esta esta orquesta toca cuando toca los violines apenas vibran las cuerdas, los instrumentos suenan muy rústicos, más rústicos y luego la articulación suele ser um, distinta y los tempos, la velocidad bastante más alta de lo que nos tienen acostumbrados. Son esas versiones más rápidas, más porque era como entonces se interpretaba esta música, uh -huh. como los autores... Querían que se interpretara. Estamos volviendo a una especie de vuelta al pasado, una especie de túnel del tiempo, lo que vamos a, a poder experimentar este día en la SAFA. Al clasicismo puro y original. Sí, sí, clasicismo y primer romanticismo, porque la Séptima Sinfonía de Beethoven, tú claro. verás, eso ya está metida en pleno romanticismo, porque Beethoven ya ha abierto la puerta hace algunos años, cuando compuso su tercera sinfonía, no, al romanticismo, a la música romántica. Ya él ha compuesto la, la, bueno, la cuarta, que es clásica, la quinta, la sexta, y con la séptima tenemos una sinfonía absolutamente mmm, eh, romántica, llena de, de fuerza y que nos hará disfrutar enormemente. Le llamaban a esa sinfonía la apoteosis de la danza por la enorme fuerza rítmica que tiene esta sinfonía, mmm, para quien le habla en este momento, una de las más queridas de toda la música y seguro que para cualquier aficionado eh, también. Le, a quien no las conozca que serán poquísimos... le agradará enormemente esta Séptima Sinfonía de Beethoven. Y bueno, el resto del concierto, la Sinfonía de Haydn, la última que compuso, la 104. La 104. una sinfonía ya casi también llamando las puertas a, a lo que viene después con Beethoven. ¿no? Y luego una, la parte central estará ocupada por una área de ópera de. Eh, escritas para. vamos a ver, si yo me explico. escritas por Haydn pero para obras que no eran de Haydn sino para óperas de otros autores que a lo mejor el cantante de turno en aquel tiempo decía, ah no, a mí no me gustan las áreas que, que tengo aquí en esta sí, ópera, en la, si la, me pudieran componer no. una, una acuer de acuerdo con mis condiciones y tal, y entonces pues a lo mejor avisaban a Haydn o se lo encargaban y él componía obras para las condiciones de ese cantante. Eso es lo que vamos a escuchar. Obras de Haydn para obras que no son de Haydn. ¿no? Y en fin, será muy interesante porque viene una soprano, una mezzo soprano, perdón eh, eh, holandesa. ...que de nombre comple complejísimo... ...que no, no me, no me decir... Birkete, no, no. Brummenströte... ...y sí. que... ...en fin, que esperamos que se... ...desempeñe con, con la misma brillantez... ...que el resto de la, de la orquesta... ...este concierto promete ser... ...uno de los grandes conciertos Otro. de este festival... ...junto con el que en su día comentamos de... de falla con Estrella Morente... Etcétera, la ...etcétera, de Córdoba, sí. El sábado Otro cambio de escena No solo de escena, sino también de horario no, no son paréntesis, son corchetes sí, sí. Lo que, Ya lo que hacemos Nos vamos recorriendo toda la ciudad Que también es bueno, enseñándolo sí, 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 a todo el que venga Y nos vamos a ir a la Sinagoga del Agua y a las 12 menos 5 de la noche. Va a haber también una visita guiada, nos, nos han comunicado. Y va a actuar Paco Díez, en un programa sobre secretos del Sefarad. El Sefarad, yo voy a leer textualmente una nota que nos ha pasado el mismo Paco Díez. Sefarad es una nostalgia, una llave herrumbrosa que se guarda entre paños. También una lengua. Son las emociones y las canciones que la abuela canta al nieto. ...las que canta el orfebre, el aceitunero... ...y la doncella... ...esto es... ...puro, puro, puro, puro... ...de, de, de folclore auténtico y original... ...del profundo. Del, más profundo... ...del más profundo... ...y el sitio... ...indicado... ...también muy indicado, el la verdad indicado. Es que sí... ...que es un indicado. sitio idóneo... ...y que disfrutaremos todos muchísimo... ...y trae instrumentos también... ...originales... Uh -huh. ...varios instrumentos... ...con los cuales... ...nos van a preparar... ...este... ...este concierto... vamos, que... ...yo no recuerdo el año pasado... ...también tuvimos uno allí... Uh -huh. Hubo. Arquitrave. Arquitrave, de aquí de la provincia de Jaén. Y también lo pasamos muy bien allí, en el sitio con las canciones que estuvieron cantando. Y le... Nos pasamos un rato agradable. Eso es para esto. Esto es para eso. Para sí, sí. eh, pasar un rato agradable un marco en un sitio y la hora que tiene. Y luego, pues. Ya que cada uno cuando termine, pues que... Luego las explicaciones de también de nuestro queridísimo Andrea Percini, que, que me imagino que estará también en esta... en esta inter intervención, explicándonos lo que es la sinagoga del agua, etcétera, etcétera, son riquísimas y muy amenas y yo creo que disfrutaremos entre la música, lo que veamos allí lo que nos expliquen, será un, una velada estupenda, sí. A nuestro sitio, digamos común, al que siempre vamos a terminar, que es el auditorio. Efectivamente. Hemos subido el real al día siguiente y nos vamos al auditorio. Ahí vamos a tener la oportunidad de volver a ver a, la Uda, a Laura Sabatel, soprano, que ya la vimos en el retablo del Maese Pedro. ya Pero aquí ya la vamos a ver a ella. Sí. Porque no pudimos disfrutarla por el papel que desempeñó. Sí, un papel ingrato. Me que... hablaba muy deprisa. Sí, sí, sí. Claro, que era. Como bien lo, lo explicó Antonio, castellano, mm. todo muy rápido, entonces la gente no pudo quizás quizá ver sus cualidades de, de cantante. Bueno, interpretar el papel del sí, Trujamán sí, lo hizo perfecto, que es ingratísimo perfecto. es una verdad. O sea, hizo sí. una verdadera obra sí. de arte porque es sumamente difícil. hasta el punto de que hay personas que están especializadas, nada más que... En, bueno, nada más, pero que están especializadas en cantar este papel y que no se puede buscar cualquier soprano decir, oye. Eh, ...a esto, no... ...sino que hay que buscar gente muy especializada... ...con muy buenas condiciones musicales... ...y, y vocales... ...para poder interpretar el papel del es que, que hemos hablado... ...del Trujamán de, del retablo de Messi... ...estamos diciendo que no es que hablaba ligero... ...es que hablaba muy rápido... Muy rápido ...y es todo eso es hay que ir esto, metiéndolo en los hay, compases... ...hay que articular muy bien... ...no y, puedes respirar, exacto... Tienes, sí, ...es es, muy complicado, muy, es muy complicado... ...bien pues... ...ahora tenemos el momento de poder ad, ad, admirar... ...y escuchar bien... ...el arte de esta estupenda soprano... Que está ciertamente está empezando la, la carrera, pero que tiene una, una, una proyección tremenda, una soprano con grandes valores y que nos va a desgranar un programa muy interesante del universo Manuel de Falla. Es todo rodeando, la, o sea, alrededor de Manuel de Falla. Y sus amigos. ¿no? Y sus y su, amigos, su inspiración, su influencia. ¿no? Belle, de Visija. Sí, de... Vamos a escuchar obla, obras de, de Foguet. Eh, Vamos a escuchar obras de, de, de Claude Debussy, digamos un poco el padre de todos ellos, porque mmm, fue el que, el que comenzó este movimiento genial, el que se adhirió al movimiento impresionista y al que todos después eh, siguieron. Las obras de, de, la obra de Debussy son obras muy, un poco muy tempranas, pero ya tienen el sello real de, de Debussy. Luego escucharemos unas piezas de las canciones griegas de Morir Gabel, también un compositor prácticamente coetáneo con Manuel de Falla, vivieron casi los mismos los mismos años, no no es exacto, pero en fin, muy en la misma época, son dos compositores que se apreciaron enormemente ambos y que ambos se, se admiraron mucho y siguieron la, la forma de hacer de cada uno la siguieron en muchas ocasiones en su obra. No uh -huh. Ravel hace cosas fallescas falla en momento hace cosas rabelianas, podríamos decir. Sí. Muy interesante la, la obra esta de, de Maurice Ravel, las canciones griegas estas, muy guiadas por el exotismo tan francés de eh, eh, coger música de los países de alrededor de, de Francia o del Mediterráneo. Y luego también escucharemos... Eh, obra eh, a otro compositor que es Ernesto Halter. Ernesto Halter fue el, el alumno de Falla, el seguidor de Falla, el hijo musical de Falla. Es el que coge la obra que deja Falla incompleta, Atlántida, sí. un obrón enorme que realmente casi no se corresponde con los modus operandi de Manuel de Falla. Y eh, Ernesto Halter, eh, el devoto seguidor del compositor gaditano, la termina y luego compone obras, todas, bueno, todas no, pero uh, siguiendo la, la, la forma de componer de, de Falla, la escuela de su gran maestro Manuel de Falla, alumno predilecto, maestro muy querido. Siempre, lo, siempre se ha dicho así, yo me gusta siempre cuando hablo de ellos dos hablar de esa manera. Y luego también en el centro del concierto... Obras, canciones de Manuel de Falla. Eh, escucharemos uh, canciones de su primera época, de la época en la que él está muy influenciado por Felipe Pedrel, su maestro, que le dice que, que debe de componer eh, el folclore, de que debe de interpretar el folclore español, pero también es el maestro que le dice, Manuel, vete a Francia, que allí aprenderás lo que yo ya no te sé enseñar. Eso es en Madrid. Y, sí, y entonces Falla se va a París a principios del siglo XX. Y conoce a Debussy, etcétera, sí. etcétera, claro, etcétera. Sí. Ya todo eso hay es historia. Y escribe... ¿no? Y ya en su personalidad se dispara. Sí. ¿no? Entonces, obras de ese tiempo. y ahora eh, mirando mucho a esta a esta forma de componer. Eh, de tipo impresionista. Escucharemos sobre todo las siete canciones españolas que el otro día en el concierto de Estrella Morente no solamente nos presentó cuatro de ellas. Cuatro. Ahora las vamos a escuchar completas y en su forma original, que es... Para voz de soprano y piano, un concierto interesantísimo que además desplegado por esta soprano andaluza granadina, mmm, enormemente temperamental, que nos encantará y que nos hará disfrutar enormemente de una nuevamente de una velada estupenda de, de música es y que esperamos que bueno luego cuando llegue el momento de comentarla lo comentemos con gran alegría, ¿no? Claro, todo eso os lo comentaremos de todo lo que haya ocurrido, pero no quiero irme sin deciros que también el día 17 jueves viene Elena García de Paredes de Falla a dar una charla conferencia en bien. el archivo que de, por parte del archivo Manuel de Falla es. Nieta, sobrina nieta. Yo creo -sobrina. que sobrina, es sobrina nieta. Yo realmente sé que bueno que tiene parentesco con Manuel de Falla y que realmente eh, va a dar una conferencia interesantísima. Interesantísima que creo que debíamos de acudir todos porque las, estas conferencias son las que ilustran lo que después vamos a ver. Claro. Escuchad, el otro día dio a Antonio Gallego un pedazo de conferencia tremenda sobre también el universo de Manuel de Falla, donde con, con una amenidad enorme nos desplegó una cantidad de saber sobre lo que. sobre la obra del gran compositor y, y también pues Elena García de Paredes, pues igualmente va a ilustrarnos sobre estas obras que estamos escuchando. Enormemente educativa el ciclo de conferencias que este año Amigos de la Música ha puesto en su festival de, de Ciudad de Úbeda. Bueno, y todo eso desde aquí, desde Diez Televisión.